El expresidente catalán Carles Puigdemont se unió a una gran multitud de manifestantes independentistas mientras se reunían frente a la Comisión Europea en Bruselas el martes. Los manifestantes están enojados por una decisión de la Corte Suprema de España en condenar a 12 líderes separatistas por promover ilegalmente la independencia de la rica región de Cataluña y condenar a 9 de ellos a prisión. China confirma que 6 ciudadanos murieron durante el tifón Hagibis cuando un barco de carga se hundió el sábado frente a la costa de Japón. Uno de los 7 miembros de la tripulación china fue rescatado, los otros 6 murieron, dijo Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una conferencia de prensa regular el martes en Beijing. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que los combates en Siria son una preocupación para todos los miembros de la OTAN cuando se encuentra con el primer ministro Boris Johnson en Downing Street. Expresó su preocupación por el impacto que la acción militar podría tener en la lucha contra el llamado Estado Islámico, al que se refirió como Daesh. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.